Streaming, partimos un poco tarde porque, tal como anunciamos en redes sociales, hoy día íbamos a hacer un narcotest. Así que José Antonio, no voy a hablar en este minuto porque tiene el narcotest en su boca. Y para que ustedes sepan, la gente que está viendo en este minuto la a través del streaming, el narcotest se demora alrededor de unos 7 minutos en la boca, tiene que aparecer un color rojo. Luego del color rojo lo vamos a introducir. Vamos a mostrar ahora a José Antonio, a Diel, que nos ayuda con la cámara. Ahora ya puedo hablar. Estuve mucho rato en silencio y vamos a introducir el... Y tiene que quedar bien cerrado. Y aquí hay que girarlo hasta que apriete aquí. Y ahora hay que esperar, así que lo vamos a dejar aquí. Y nos atrasamos un poco porque estábamos estudiando bien cómo se hacía el tema del narcotest. Ustedes vieron ahí que tanto Marcela Ver, Francisca Castellón, Sofía Hugh, que son vicepresidentes del partido, lo estaban haciendo. La idea es que esto lo hagan todas las directivas de todos los partidos, que lo hagan todos los diputados, que lo hagan los ministros, los subsecretarios. Esto es una inversión. Nosotros no podemos darle espacio en ningún área pública a la narcopolítica. Ojalá el gobierno invirtiera una cantidad de recursos suficiente para hacérselo a todos los funcionarios públicos. No puede ser que nos encontremos, por ejemplo, con jueces, como el juez de garantía, que fue sorprendido con bolsitas de cocaína. Exacto. Y que no pasara nada. O sea, si no hubiese salido a la luz pública, ese juez seguiría dictando sentencias. Quizás, ¿qué relación tiene con bandas de narcotráfico, con complejas que pueden haber afectado la independencia de sus decisiones? En el Poder Judicial, después de que aparece lo del juez, se dice que habían 54 casos similares. Quizás cuántos casos más hay de gente que hoy día ya no tiene la libertad necesaria para enfrentar situaciones que digan relación con el tráfico de drogas o sí, de condenar a un traficante, que es lo que buscamos. Y eso mismo debería ocurrir en
todo el ejecutivo, en todas las personas que tengan algún tipo de responsabilidad de tomar decisiones y también con la política. Política, partir con senadores, diputados, con los cores, con los alcaldes, con los concejales, con las directivas de los partidos políticos, así como el otro lo vimos día, con algunos diputados hace un par de semanas, y también lo estuvieron copiando algunos, o sea, copiando de la diputada Flores, que lo estuvieron haciendo en el Congreso. Bueno, y ojalá más, porque también leí por ahí que los parlamentarios, algunos parlamentarios de la UDI lo querían hacer. Ojalá que todos lo vayan haciendo. El estándar para el tema del consumo de drogas debe ser distinto. Aquí a veces se toma como ligeramente el asunto de la marihuana de manera recreacional, los fines de semana. Todavía no hay nada. Y esto no es ni entretenido, no es lúdico, esto es un drama a nivel nacional. El consumo de drogas a nivel nacional, el tráfico de droga a nivel nacional rompió todos los límites. También apareció un reportaje el fin de semana, si no me equivoco, en La Tercera, respecto de las pastillas de la droga sintética. Sí. Y cómo jóvenes hacían recursos extra para sus necesidades, para su vida, vendiendo estas pastillas de droga sintética. Esto es realmente un drama. Y lo que tenemos que hacer es exigirle a nuestras autoridades que nos garanticen que ninguno de ellos está sometido a presiones por ser consumidor de algún tipo de droga. Miren, el resultado se demora alrededor de 10 minutos. Todavía no hay nada, así que ahí podemos ir viendo. Y yo les quiero mostrar cómo uno detecta si es negativo, positivo o inválido. Así que espero ahí que me enfoque para que ustedes estén viendo, y lo vamos a ir mostrando también en línea en el momento. Mira, José Antonio, como tenemos poco tiempo y mientras esperamos el resultado, quería llevarte algunos temas que han marcado la contingencia noticiosa el día de hoy. Uno de esos es la COP25. Algo vimos el fin de semana, tú ahí escribiste algo por Twitter también valorando lo que se había dicho en torno al financiamiento que implicaba la COP25. Quería saber cuál es tu opinión. A ver, aquí el gobierno enfrentó una decisión política inicialmente cuando Brasil dice que no se va a hacer cargo de la COP25. Y de una manera inexplicable, el gobierno dice: nosotros nos vamos a hacer cargo de la COP25, cuando venimos saliendo, vamos a estar ahora en pocas semanas más frente a la APEC. La APEC ya es una reunión internacional que genera mucho movimiento en Chile, ¿sí?, como para, saliendo de eso, entrar a otra organización internacional, que en este caso es la COP25, que trata el tema del medio ambiente, de los cambios climáticos, de muchos temas, pero claramente Chile no tiene los recursos económicos suficientes para poder invertir. La ministra de Medio Ambiente señala que el gobierno va a poner cerca de 25 o 30 millones de dólares, pero que la cumbre entera requiere cerca de 90 millones de dólares. Han tenido algunas dificultades para recolectar los fondos, pero son muchos recursos que se van a gastar en pocos días, recibiendo a más de 25.000 personas que van a tratar un tema que es relevante. Nadie puede decir que el cuidado del medio ambiente no es un tema relevante. Pero aquí, primero, se dio una decisión política, que yo creo que fue equivocada para las circunstancias que estamos viendo en Chile. Tenemos una crisis de seguridad, donde podríamos haber gastado esos 30 millones de dólares o más, tratando temas de seguridad. Tenemos una crisis económica, que el mismo presidente, lo escuché hoy día en la mañana, cambiar el concepto de los tiempos mejores por tiempos difíciles. Sí. Bueno, esos 30 millones de dólares, ¿no habrían sido mejor inyectárselo a las pymes, a aquellas personas que hacen esfuerzo encomiable por sacar adelante el país? Y también tenemos una crisis de confianza, que todas las instituciones están cuestionadas. Entonces aquí viene la pregunta: ¿esto es político o es real para mejorar el tema del cuidado del medio ambiente? ¿Y qué te parece a ti, para la gente que nos está viendo en este minuto, que comenten a través del hashtag streaming republicano? Antes había dicho streaming AR, este es el streaming republicano, mañana es el streaming AR, sobre que nosotros, que somos un país pequeño en emisión de dióxido de carbono, que creo que es el 0,24%, algunos dicen el 0,25%, seamos los que financiemos esto. No somos las grandes potencias como China, Estados Unidos, Inglaterra, bueno, otras. Hay países que están fuera de la COP25, hay otros países que están incorporados pero que no pagan sus cuotas. Esto es bastante increíble porque hacen convenios internacionales, grandes declaraciones de intenciones,
pero la COP25 está desfinanciada en las mismas cuotas que se fijaron los países integrantes. Y vemos en algunos que están integrando que esto es una especie de lavado de imagen. Porque claramente ellos lo que señalan, estamos preocupados del medio ambiente, no pagan sus cuotas y organizan esto en un país pequeño como es Chile, que yo creo que de nuevo fue una decisión política que ya al menos yo no habría tomado, siendo que nosotros influimos así tanto en la contaminación mundial. Algunos dicen, bueno, pero es que tenemos que dar el ejemplo. Sí, demos el ejemplo, pero gastemos bien nuestros recursos, si no tenemos recursos ilimitados. Cuando uno ve los dramas que se viven hoy día a nivel de la sociedad, en temas, vuelvo a insistir, de seguridad, de emprendimiento, bueno, hay que ser proporcional y efectivo en el gasto que uno realiza de acuerdo a las necesidades que tiene un país. Por lo tanto, nuestra influencia en la contaminación mundial, que nosotros podemos decir el resultado concreto. Pero en temas de contaminación de CO2, nuestro aporte y nuestra muestra es tan pequeña que a nadie le va a importar lo que haga Chile en la contaminación mundial. Sí tiene una cosa buena, el debate del cambio climático, que han ido apareciendo distintas personalidades, distintos científicos que han empezado a cuestionar las políticas que ha llevado adelante la ONU. Y no dejan de tener cierto grado de razón, porque cuando uno ve los cambios climáticos, tiene que verlo en una proporción prolongada de tiempo, y hay algunos científicos que sostienen que han habido periodos donde han habido aumentos de temperatura tanto o más importante que el que estamos viviendo hoy día, y también hemos tenido periodos de enfriamiento, pero que se pueden ver en el largo plazo cuando uno hace estadísticas de 2.000 años, por ejemplo, ojalá fueran de 10.000 años, pero eso hoy día está empezando a debatirse y se están sacando datos que quizás la ONU no manejaba. Y también decir que la ONU en esto uno tiene que evaluar si tiene algún tipo de interés más allá del cambio climático. No hay hacer cosas que desde la ONU se empiecen a dictar políticas que vayan apuntando a algo que algunos han reconocido en algunas conferencias de la ONU, que es tener una especie de gobierno mundial. ¿Cómo logro un gobierno mundial? Generando algún grado de inquietud, de intranquilidad en la ciudadanía y decirle esto tenemos que regularlo mundialmente porque individualmente no se puede. Yo eso lo puedo entender. Pero lo que no logro entender a veces es cuando los gobiernos se someten a directrices de países agrupados en la ONU que terminan cambiando la legislación interna de cada país. Y solamente para terminar con este tema, porque yo creo que ya pasaron los 10 minutos para que revisemos el tema del narcotest, ¿qué te parece esta activista que tiene 16 años, que se llama Greta, que ella al viajar a Estados Unidos, a Nueva York, se va en un velero para no emitir dióxido de carbono y todo eso? ¿Tú crees que es realmente una señal? ¿Cómo lo interpretas tú? A ver, yo valoro que jóvenes se jueguen por causas. Y creo que ella lo que está haciendo es levantar una causa, pero las causas tienen que tener un objetivo con resultados claros. Es muy difícil hoy día decirle a todo el mundo que dejemos de usar los aviones y que empecemos a usar los barcos. Si uno quisiera hacer eso, tiene que proyectarse a 10, 15, 20 años y buscar cómo un medio de transporte rápido, masivo y eficiente soluciona los problemas que tenemos hoy día de conectividad, de traslado de mercaderías. Porque si nosotros de un día para otro apagamos la luz y tenemos que volver a usar velas, o decimos ya no va a volar ningún avión, o no vamos a utilizar ningún medio de transporte que de alguna manera contamine, bueno, vamos a generar un caos más grande del beneficio que vamos a obtener. Reconocer liderazgos, pero claramente la opinión pública. Si nosotros hoy día ese efecto podría ser más grave que el efecto que buscamos, que es descontaminar. Lo más probable es que la ciencia nos muestre cómo descontaminar sin necesidad de bajar los aviones. Porque la trazabilidad o lo que contamina todos los aviones del mundo debe ser bajo chimeneas. Vamos al caso chileno. Si la autoridad realmente estuviera preocupada del medio ambiente, bueno, en Puchuncaví ya habrían cerrado la chimenea de Codelco. Ya habrían solucionado el problema de la energía en Coyhaique y no estaríamos produciendo electricidad en Coyhaique a petróleo, que debe ser de las ciudades más contaminadas de Chile. Bueno, ahí uno dice, aquellas personas que están tan preocupadas de la salud de las personas y del medio ambiente, ¿por qué no han enfrentado decididamente el tema de Puchuncaví-Quinteros? ¿Por qué no han enfrentado decididamente el tema de Coyhaique?
Bueno, ahí hay un punto que tú también estás levantando, José Antonio, y vamos a estar viendo cómo se desarrolla el tema de la COP25, porque es un tema que está partiendo, quedan meses todavía, pero yo te invito a lo que vinimos. Dijimos que íbamos a hacer el narcotest, estamos aquí en vivo, yo estoy viendo que ya hay resultados, tengo entendido que hay que sacarlo. Vamos a sacarlo, de nuevo, así que se puede abrir esto. Y si hay... Las rayitas están ahí. Sí, pues, ahí están las rayitas, que significa que si hay dos rayitas, esto sería que estaría de resultado negativo. Así que estaríamos libios. ¿Cómo dónde lo mostramos? Aquí, al otro castigo. ¿Se ve ahí o no? ¿Se alcanza a ver? Se alcanza a ver. Pasemos entonces a la gente de la directiva que está ahí afuera. Vamos a hacer pasar la directiva. Vamos a hacer un cambio. Para que aquí cada uno de la directiva vaya mostrando, ¿no es cierto?, su narcotest. Y yo los dejo aquí primero con no van a estar aquí. Después con Francisco Castellón y finalmente con Sophie Hugh, porque el espacio no es muy grande, así que ha sido un gusto estar con ustedes en este streaming, y los dejamos aquí con los miembros de la directiva del Partido Republicano. Solamente vamos a adelantar que mañana vamos a estar comentando el tema del apoyo de Evópoli al matrimonio igualitario, para que toda la gente se conecte en la Radio Agricultura a las 9 de la mañana junto a Gonzalo Carrera, que va a ser un tema que sí o sí van a estar conversando ahí en la radio. Así es, así que mañana de 9 a 10, directo al grano de Radio Agricultura con el gran Gonzalo de la Carrera. Ya. Y ahora te dejamos, vamos a hacer pasar entonces a la directiva, que están ahí para que vengan todos juntos, para que puedan venir a mostrar entonces su narcotest y podamos ir viendo, porque esto fue en vivo. José Antonio sigue a una reunión, como ven de repente estamos un poco atrasados, pero ahí la Sofía para que muestre también su narcotest. Ahí sí se ve también. Negativo, totalmente negativo. Estoy ya sana. Francisco, para los que no conocen a Francisco Castellón, tiene que mirar ahí, a la cámara, ahí vamos a ir dejándolo. Sofía, tú puedes quedar también para que no te vaya, ahí, al revés. Eso, también, libre de droga, la directiva del Partido Republicano. Y la Marce Weber, que es vicepresidenta, es de Concepción. Ahí... No, se mezcló, no, pero mira, las rayitas son ahí. Ahí marca dos rayitas. Ah, pero ahí está bien, pues, dámoslo vuelta. Ahí, ahí, para que la gente lo vea, ahí está bien. No, no sé, ahí está bien. Exacto. Así que bueno, ahí está la invitación. Entonces, Sofía, para que comentemos también, porque esta invitación a que el resto de la gente que ocupa algún cargo público se haga este test, y por qué nace esta iniciativa. A hoy día no estaba presente toda la directiva, Ignacio Urrutia está enfermo, así que le mandamos muchos cariños porque está con influenza, así que no estuvo presente y Antonio andaba a una reunión, pero la idea es que aquí lo vamos a seguir haciendo para invitar a toda la gente a que se someta al narcotest y también a que nosotros podamos pedir a las autoridades que tengan un cargo público de que realicen un narcotest, ¿o no? Así es. Así que, bueno, se va José Antonio de gira, este día miércoles va a estar en Antofagasta, el día jueves en Calama y Tocopilla, así que ahí también vamos a estar informando por redes sociales, y nosotros los dejamos porque se nos fue José Antonio, tienen una reunión y nos dejaron aquí nomás, pues. Así que quédense conectados, el próximo lunes vamos a tener un streaming especial con gente de la directiva también, así que estén ahí presentes porque a las 5:30 puntuales esperamos partir sí o sí, y mañana no se olviden conectarse entonces a Directo al Grano. Que esté muy bien. Un abrazo. Gracias. Chao.